Dentro del cuerpo, la sangre tiene siempre un objetivo. Un completo sistema de venas y arterias marcan una ruta constante. Un trasiego de elementos que van de punto A a puntos B, C, D y vuelta a empezar. Todo gira en un sentido. Todo se repite para algo. Pero fuera del cuerpo y vertida contra su voluntad, la sangre está perdida. No tiene rumbo ni función. Sin un corazón hacia el que ir ni hacia el que volver, pierde su esencia y su razón y pasa a ser solo una señal, el signo de que algo no está yendo bien. Sin lugar, sin límite, pierde su eje y se hace difícil de controlar. Exactamente igual que nos ocurre a las personas. El caso real. ¡Despierta, coño! ¡Dale una patada, ya verás cómo se despierta! ¿Qué pasa? ¡Fuera del cajero, hostia! ¡Venga! ¡Largo! ¡Marchaos de aquí, niñatos! Este es mi cajero. Sí. Estoy durmiendo yo aquí. ¡Tu cajero! ¿Pero qué pasa? ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué coño queréis? Queremos venir a sacar dinero y que no huela a mierda de mendiga. ¡Largaos de aquí! Ah. ¿Esta se cree que el cajero es suyo? Bueno, hay que enseñarle un par de cosas a la joven. ¿Es esta? ¡Suéltame! ¡Que me suelte! Así que ustedes pasaban por allí, vieron a una mendiga durmiendo en un cajero y sencillamente entraron. ¿Es correcto, señor Plana? Sí, estuvimos bebiendo en un bar y nos fuimos a dar una vuelta. Pasamos por allí y decidimos gastar una broma a esa señora. ¿Y qué se supone que pretendían con aquella broma? ¿Darle un susto? ¿Pegarla? ¿Matarla? Solo quería molestarla para que saliera del cajero. ¿Qué pasó después, señor Plana? ¿Empezaron a golpearla? Sí. ¿Con qué? Cogimos unos tubos de plástico del contenedor que había enfrente. ¿Y por qué la pegaron? ¿Por algún fin ideológico, quizá, o simplemente es que les molestan los mendigos? No, yo nunca he sido racista, ni clasista, ni de ninguna ideología denigrante. ¿Cuándo introdujeron el bidón de disolvente? No sé, yo solo miraba. Vi que lo empujaba Juan, pero no me di cuenta de lo que hizo con el bidón. No me acuerdo. Joder, ¿cómo pesa esto? ¿Qué hacéis? ¿Qué es eso? Recordará, no obstante, quién lanzó la colilla para provocar las llamas. No, por favor, no. No sé quién lo hizo. No participé en eso. Me mantuve al margen. Sin embargo, la grabación de las cámaras de seguridad le muestran aguantando la puerta del cajero en actitud de mofa, mientras sus compañeros lanzaban la colilla. Yo no me reía. No tengo por qué reírme con algo así. Claro. Señoría, no tengo más preguntas para este acusado. Rosario Endrinal, por Carlos Quílez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. On a true story, which is based on a lie. Don't check with me. Un periodista no ha de sentir asco respecto a aquello de lo que informa, y si lo siente, no se ha de notar. En pocos casos en mi vida profesional me he encontrado con una situación tan nauseabunda, tan apelmazante como la que viví la mañana del día 16 de diciembre del 2005, cuando vi por primera vez las imágenes terribles de tres muchachos de la parte alta de Barcelona entrando en un cajero automático de un banco, golpeando a una pobre mujer que yacía entre cartones y a carcajada limpia rociarla con disolvente y prenderle fuego. Todo por diversión. Todos envueltos en unas risas horrorosas que se me antojaban llegadas de la ultratumba, como si aquellos jóvenes fueran el mismo diablo saliendo de cacería. A la 1:40 minutos de la madrugada de aquel día 16 de diciembre de hace 11 años, María Rosario Endrinal, la Charo o la Charito como la conocían en el barrio, dormía tapada con una manta y varios cartones en el interior de una sucursal bancaria situada en el barcelonés barrio de San Gervasi, en la parte alta de la ciudad, la parte noble, donde nunca o casi nunca ocurre nada.
Tres chavales, dos de 18 años recién cumplidos y un menor de edad, quedaron para darle un susto a aquella mujer y, a partir de su sufrimiento, para pasar un buen rato. Robaron un bidón de disolvente de una obra en construcción situada en el mismo barrio, la embadurnaron y la quemaron viva. Si aquellas imágenes me provocaron náuseas, peor fue el contemplar a los tres autores salir del cajero como si nada. El forense que les analizó en los calabozos, el psiquiatra forense, fue el doctor José Luis Machó, que entonces y ahora piensa que el objetivo de aquellos jóvenes no fue matarla. Es verdad que yo creo que no querían matar a esta señora, sino que querían asustarla, hacer una broma, reírse, no sé qué, tal. Pero los niñatos que, como bien dice el refrán, el que juega con fuego se quema, ¿no? Pero esto lo que sucede es que, claro, los padres pueden ser muy normales, pero vayas a saber la atención que han tenido con los hijos, saben con quién salen, no saben con quién salen, qué grupos fomentan, y esto va creando, y sobre todo, esta noción un poco de superioridad, ¿no? De clase, de superioridad con respecto a otros y tal, que les hace despreciar a esta gente que está tan baja, ¿no? Que está en la escala social tan baja. Oriol y Ricard tenían 18 años cuando perpetraron aquel crimen. Les acompañaba un menor de edad. Para la policía, los tres estaban concertados para dar el golpe. El 20 de octubre de 2008, Oriol y Ricard entraban esposados en la sala de visitas de la Audiencia Provincial de Barcelona. Entraron con las cabezas tapadas por jerseys para evitar que los más de 20 medios de comunicación a las puertas del juzgado les pudieran grabar. Ricard Pinilla fue el primero en declarar. Yo solamente estuve increpando y molestando a la señorita Andrinal para que saliera del cajero porque olía muy mal. Pinilla llevaba más de 2 años en prisión preventiva a la espera de juicio. En esta sala se mostraba comedido, correcto y midiendo sus palabras, modales que tenían poco que ver con los que los tres mostraron a Rosario Andrinal. Señor Pinilla, ¿podría contarnos el momento en el que metieron en el cajero el bidón de disolvente Universal 039? Yo fui a buscar el bidón con Juan José, pero fue él quien lo metió dentro del cajero. ¿Y entonces qué sucedió? Nos avisó de que quería darle un susto. ¿Quién? Juan José. Entré detrás suyo, me separé un poco de él, se fue hacia la izquierda, a un rincón, y creo que empezó a volcar el bidón hasta que se le cayó, se le volcó y salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? No lo sé. ¿Y quién lanzó la colilla que provocó la explosión y el fuego? ¿Fue usted? No fui yo. ¿Fue entonces Juan José Mena? No lo puedo decir con seguridad, pero creo que sí, porque fue el momento en que Juan salió corriendo cuando explotó. Al igual que Oriol Plana, Ricard Pinilla no dudó en culpar a Juan José Mena, el menor de los tres, de haber quemado viva a Rosario Andrinal. Si conseguía desmarcarse de los hechos que produjeron la muerte de Rosario, se libraría de buena parte de la condena. Yo no quería que aquello acabara así. Fue una broma que se nos escapó de las manos. ¿Considera una broma quemar viva a una persona? Solo queríamos provocar, molestarla, ser como una mosca que se posa en la nariz. ¿Qué más sucedió aquella noche? No recuerdo muy bien lo sucedido antes. Esa noche estuvimos bebiendo chupitos de absenta y bueno, ya sabe. La impresión que querían dar era la de unos chicos que se propasaron en un momento determinado. Una forma de divertirse y pasar el rato que sencillamente se les fue de las manos. No tengo más preguntas, señoría. La declaración de Oriol no fue muy diferente a la que a continuación formuló ante el tribunal su amigo Ricard. Recuerdo que cuando tomaron la palabra parecían verdaderos profesionales, tipos duros, serios y con las ideas más que claras. Algo muy sorprendente para tres muchachos sin antecedentes que habían asesinado con jactancia a una pobre mujer. En el juicio tuvimos que escuchar de todo. Por ejemplo, al abogado de Oriol diciendo poco menos que la culpa de lo sucedido la tenían los operarios de aquella obra que dejaron el bidón de disolvente al alcance de cualquiera. No fue unirse de las manos, sino simplemente que se desconocía lo que podía tener el dicho bidón. Y por lo tanto, pues bueno, también tendrá que responderse qué es lo que hacía un bidón al alcance de cualquiera con líquido inflamable. Declaró Oriol y luego lo hizo Ricard. Este joven desplegó sobre el tercero en discordia, sobre el menor de edad, las culpas de lo ocurrido.
Pero llegó la declaración de ese menor de edad, del testigo, un joven que había sido condenado a 8 años de internamiento anteriormente. Y sin pelos en la lengua explicó que, efectivamente, él metió el disolvente en el cajero, lo esparció, pero la colilla que provocó el incendio la lanzó Ricard. Dijeron, pues nada, vamos a hacerle una broma, vamos a echar un charco en el suelo de disolvente. Me dijeron, tranquilo que yo tiraré la colilla y ya está, y la asustamos solo. Bueno, entramos y a mí se me cayó el bidón al suelo. En ningún momento se roció a la señora por encima, como se está diciendo. En el segundo día de juicio fue el turno de la declaración de Juan José Mena. A diferencia de Oriol y Ricard, lo hizo en calidad de testigo y no de imputado. A él, días después del incidente, le habían condenado a 8 años de internamiento en un centro de menores. Sin embargo, y pese a haber sido ya juzgado, no estaba dispuesto a cargar con todo el peso de la culpa. Señor Mena, sus compañeros Oriol Plana y Ricard Pinilla han señalado que fue usted quien trajo el bidón de disolvente y que lo hizo por voluntad propia. No fue así. Quiero decir, no fui yo solo. Ricard Pinilla y yo lo fuimos a buscar, pero lo decidimos entre los tres. ¿Pretendían entonces quemar a la señora Endrinal? No. Solo queríamos espantarla provocando un pequeño incendio. Me dijeron, echamos un charco en el suelo de disolvente y la asustamos. ¿Podría explicarnos en detalle la escena? Yo entré en el cajero empujando el bidón. ¡Joder! ¿Cómo pesa esto, coño? ¿Pero y esto qué es? No sé. En la tapa pone que es disolvente. Joder, ¿cómo se te va la olla? ¡Hostias! ¡La que has liado! ¡Puf! ¡Qué pestazo! ¡Menudo globo se va a pillar la vieja! ¡Esto debe de prender de la hostia! ¿Qué hacéis? ¿Qué es ese olor? Rosario Endrinal estaba tumbada en el suelo sin poder moverse. Estaba consciente, pero la paliza la había dejado completamente desorientada. ¡Tío! Dame un piti que le vamos a pegar un susto que se va a cagar. Toma, pero no tengo fuego, ¿eh? Aguanta la puerta, Oriol. Voy a ver si encuentro a alguien por la calle que lleve un mechero. Entonces, ¿se podría decir que los tres estaban coordinados en sus acciones? Supongo que sí. Los tres nos pusimos de acuerdo. Respóndame a una última pregunta, señor Mena. ¿Quién lanzó la colilla? Fue Ricard Pinilla el que la lanzó al suelo. A ver si con el cajero ardiendo aún le quedan ganas de quedarse aquí dentro. Ricard volvió con el cigarro encendido. A la de tres tiras la colilla y sales por patas. Uno... Oriol sostenía la puerta con una sonrisa en la cara. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, por favor! Dos... Juan José estaba en el umbral. ¡Para! ¡Estáis locos! ¡Tres! ¡Ahí va! Y una colilla encendida cayó en el suelo cubierto de disolvente. ¡Corred, corred, corred! El fuego tardó segundos en empezar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! La intención de los tres chicos, si solo querían darle un susto o si deseaban quemarla viva, solo la saben ellos. Lo que sí se supo es que una vez huidos de allí, se pararon a una distancia prudencial para ver cómo el cajero ardía con Rosario dentro. Con o sin arrepentimiento, lo cierto fue que ninguno de ellos echó mano de su teléfono móvil para llamar a una ambulancia. Como decía antes, lo duro y nauseabundo de aquellas imágenes se produce antes, durante y después del crimen. Aquellas risas, aquellas carcajadas ante aquel dolor horrible. Es un desprecio sádico. Esto es un desprecio con una dosis de sadismo importante. Uh-huh. Y ese sadismo conduce a que lo que hace gracia, lo que sienta bien, es precisamente el dolor del otro, ¿no? Es el desprecio, el dolor del otro, el que es como si fuera un animal, ¿no? Uh-huh. Entonces es el componente sádico de la personalidad. Un individuo narcisista, por su propio narcisismo, por solo pensar en él, por solo creer que es el mejor, puede llegar en un momento a despreciar a los otros de modo y manera que no sean nada. Y entonces el no ser nada, pues es como quemar una hoja de papel o lo que sea, ¿no? O sea, pierden la calidad de persona y ellos pierden la calidad de persona, como entendemos nosotros, y ellos piensan que esos individuos desheredados tampoco son personas. Hace un año, cuando se cumplieron 10 de la barbarie, recuperé las notas que escribí en su momento sobre la vida de esta mujer. Una persona normal a la que un día el presente le dio una bofetada y el futuro le dio la espalda. Rosario llevaba en la mendicidad más de una década.
Durante el día pedía limosna por mercados, tiendas y bares. Con lo que sacaba, se compraba sus cartones de vino, que de vez en cuando compartía con alguna persona de confianza. Uy, qué mala cara traes, Charito. ¿Qué tienes, mal de amores? Bah, mal de amores. Deja, deja, que ya suficiente mal de amores he tenido yo para tres vidas. Ay, qué va, que he dormido hoy mal. Tengo muchas pesadillas. Solo habían pasado 15 años desde que Rosario Endrinal descendiera a la más absoluta miseria. Sin embargo, hubo una época en la que fue secretaria de dirección de una cadena de supermercados. Yo tenía un marido y una hija que era la niña más bonita que has visto en tu vida. Claro, todas lo son, Charito. La mía lo era, de verdad. Ya, ¿y dónde está ahora? Porque yo no la veo aquí durmiendo contigo en los cartones, ni a ese marido tuyo. Yo a mi marido le quería mucho, pero un día se me cruzó el cabrón ese del Jan y se jodió todo. Jan era un alto directivo de la cadena de supermercados para la que Rosario trabajaba. Tuvieron una aventura. La pasión, el dinero y las drogas arrasaron con todo. Un señorito de París, con más morro que dinero. Y eso que la pasta le salía por las orejas. Me enamoré como una loca. Los ricos son los peores, Charito. Que parece que no te enteras. Ellos joden y no preguntan. Y como nadie les pide nunca cuentas de nada. Me engatusó, me dijo que si es que se había enamorado de mí, que si nos fuéramos juntos a París. Yo es que entonces estaba de muy buen ver. ¿Aquí dónde me tienes? ¿Y qué edad tenía tu hija cuando apareció el príncipe ese? Uf, pues ni me acuerdo. Era muy pequeña, eso sí. Vaya hija puta que eres. Sí, pero yo qué sé. Entonces me ponía hasta arriba de coca. No sabía ni lo que hacía. Me fui a París y luego el Jan me dejó. Cuando volví, ya todos me dieron la espalda y mi hija me quería ver. En eso eres como todos, nena. Uno no acaba en la calle por quedarse sin dinero. Acabas aquí porque ya nadie te quiere ver ni en pintura. Sin casa, sin dinero y enganchada a las drogas, Rosario intentó finalizar varios tratamientos de desintoxicación sin éxito. Por aquel entonces vivía con su madre, pero las constantes vejaciones le cerraron también aquella puerta. Se quedó sola y se instaló en un portal frente a la casa de su madre. Fue por aquel entonces cuando cambió la cocaína por el vino. Me lo robaron todo. Al principio me daban una ayuda de esas, que me daban 80.000 pesetas al mes. Pero me lo quitaron todo. Las joyas que me quedaban. Un abrigo de piel. ¿Pero a quién se le ocurre estar en la calle con un abrigo de piel? Esto te dura aquí lo que un bocadillo a la puerta de un convento. Con algo tendría que abrigarme, ¿no? Me rompieron el cuerpo a palizas. Así que me fui a un cajero de la parte alta. Estaba harta de mendigos. Allí solo hay pijos que me miran mal. Pero me importa una mierda. Por la noche echo el cierre y no me molesta ni Dios. Di que sí. Yo me voy a cambiar a una casa de esas con jardín. ¿Qué coño? Y que me miren mal los dueños si quieren. ¡Ay, anda! ¡Anda, dame un poco de eso! Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Que si me dieran la oportunidad de volver a vivir, lo haría todo diferente. Criaría a mi hija. Y cuando apareciera un pijo capullo como el Jan, le mandaría bien lejos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muerte a los ricos! ¡Muerte a los ricos! No sabemos si Rosario y su hija Chantal tuvieron ocasión de volver a verse. Pero tras su dramático final, Chantal escribió una carta a los medios de comunicación. En ella decía que su madre era la persona más vital, alegre y extrovertida que jamás había conocido. La definió como una persona normal, de las que nos encontramos cuando vamos a trabajar. La audiencia condenó a 18 años por asesinato a cada uno de los dos adultos. El juez de menores condenó al tercero a 8 meses de internamiento. Han pasado 11 años y ya nadie se acuerda de la Charo. Pero a veces, cuando paso por el barrio, allí donde casi nunca pasa nada, y cierro los ojos, la imagen del fuego y de las risas no me dejan respirar. Oriol Plana y Ricard Pinilla encaran la recta final de su pena disfrutando de algunos permisos penitenciarios. Juan José Mena ya goza de libertad tras haber cumplido su condena en un centro de menores. Tienen en torno a los 30 años y han pasado casi toda su juventud entre rejas. We can use
Negra y criminal. Cadena Ser.